se graduó de la Escuela Provincial de Instructores de Arte Nicolás Guillén. Aunque tenía mucho por decir, le costaba hablar, pero una vez que lo logró, ya no se detuvo. Hoy su obra experimenta la paradoja de haber sido más promovida en los medios nacionales que en los de su provincia. En Galería Ciudad conocemos hoy el tejido social del artista Iván Carbonell. Machuti, ya comenzamos. Me siento las dos cosas. Es decir, lidio con las dos cosas, pero más que instructor de arte me siento realizado como creador, ya que disfruto mucho el momento de la creación artística. Es un momento especial, el cual es único, cuando estoy creando o trabajando en una obra como tal. La formación artística en la Escuela Instructora de Arte fue muy beneficiosa debido a que pude compartir con varios artistas reconocidos acá en la provincia de Camagüey y me aportaron, me dieron elementos, herramientas para poder expresarme a la hora de realizar mi trabajo artístico. Pienso que en aquel momento no había un tiempo para perderlo. Como tal, y siempre lo aproveché. Eran altas horas de la noche y estábamos trabajando. Nos reuníamos varios colegas para trabajar y hacer trabajos de clase, que eran las orientaciones que se daban en aquel momento para poder uno superarse. Recuerdo que siempre nos cogía la mañana realizando estos trabajos, pero al final se ve el resultado de que pudo influir dentro de mi trabajo artístico y mi formación como tal de artista. Como instructor de arte he obtenido varios logros y varios méritos, tanto a nivel nacional, provincial, ya que cuento con un taller de creación que está situado en Lesbujo San Martín, del municipio de Florida, y bueno, son alumnos que atiendo después del horario docente y le trabajo técnicas, las cuales en un final las puedo aplicar a la hora de mi creación artística. De ahí me nutro fundamentalmente. El trabajo ha sido resaltado por la revista Pionero en sus páginas, que han hablado acerca de la elaboración de un mural que está en el patio de la escuela. Y bueno, es un mural que fue realizado con la técnica de la crayola y con el apoyo de los integrantes del taller de creación. Muchas veces, es decir, choca lo artístico con lo de la escuela. Y hay veces que tengo eventos y no puedo ir a asistir a esos eventos porque me dicen que tengo que dar clases, que tengo que enfrentarme a un grupo de estudiantes. ¿Por qué razón no se respeta ese evento? Ya que soy miembro de la Asociación Hermanos Ahí. Y la mayoría de los eventos son convocado por la Asociación Hermanos Ahí. Uno de los eventos que pude participar fue Lunas de Invierno, que
pero sí necesito más apoyo, apoyo a la hora de poder participar en estos eventos, que se me dé facilidades para poder estar ahí. Satisfacciones que tengo es que muchas veces no cuento con recursos y tengo que acudir a la experimentación, ya que buscando nuevos métodos y nuevos medios para poderme expresar artísticamente. También que muchas veces no aparece el material que uno necesita, como es el caso del lienzo. Que hay veces que escasea, pero bueno, siempre busco la manera de buscar otros soportes y otros medios para poderme expresar artísticamente. No significa que porque no tenga un medio pare la creación artística. Siempre trato la manera de buscar otra solución para poder seguir creando y seguir avanzando en la obra artística. Fundamentalmente he podido promocionarme a través de la página de Facebook. Facebook ha sido una plataforma fundamental dentro de mi carrera artística, ya que a través de Facebook, como tiene este impacto que permite dar a conocer el trabajo de uno, pienso que ha influido mucho esta red social dentro de mi trabajo artístico. Y dentro de eso, otras páginas de arte que promocionan mi trabajo. Además, la Asociación Hermanos Ahí también ha sido responsable de mi promoción. De hecho, ellos fueron los principales de hacer el video promocional que está en Multivisión, que se está transmitiendo desde el mes de abril. Y bueno, tengo que agradecer a la presidencia de la Asociación Hermanos Ahí, que siempre he contado con el apoyo de ellos fundamentalmente para cualquier proyecto y cualquier evento que he querido realizar. También tengo que agradecer también el apoyo que me brinda la televisión cubana, ya que me ha permitido poder promocionar mi trabajo artístico en varios programas. De allí es que viene que se conozca mi trabajo a nivel nacional. Pero no es un atenuante para mí vivir en un municipio, ya que realmente el que más o el que menos conoce quién es Machuti y que es un artista que radica en Florida, Camagüey. De arte sueño poder seguir nutriéndome de estos conocimientos de los alumnos, poder experimentar una técnica antes de aplicarla en mi trabajo artístico, que ya este trabajo de instructor de arte viene siendo como un laboratorio porque me permite experimentar y ya luego de esa experimentación puedo ver cómo quedaría dentro de mi trabajo. Pienso que eso es fundamental. Y bueno, como artista fundamentalmente me siento de una manera realizado, pero no a plenitud, ya que me quedan muchos sueños, muchas aspiraciones. Y como joven considero que esto es un afán de poder seguir superándome y teniendo éxito en mi carrera artística como tal. Además, considero de que como artista tengo que seguir creciendo y tengo que seguir nutriéndome de grandes valores de las artes plásticas de aquí de la provincia de Camagüey. Muchos maestros, muchas personas que
que tengo que vincularme con ellos para poder nutrirme y que me encaminen como tal en mi trabajo artístico. Los criterios de estas personas van a ser favorables porque me van a permitir poder madurar más mi trabajo artístico. Un trabajo que está en estos momentos en búsqueda, pero que está en búsqueda con fines de consolidarse mi obra artística.